Hola amigos, bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a continuar por este recorrido, por este lugar hermoso que es India. Si tuvieron la oportunidad de ver la semana pasada, comentamos, mi invitada, Aline, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Y yo, la experiencia que fue para mí el haber visitado este país, India, y el día de hoy vamos a continuar platicándoles para darles una pintadita de lo que es este hermoso país. Bienvenida, Aline, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Marta? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te has sentido últimamente en estas semanas ya de regreso de India? Pues la verdad, adaptándome a todo lo que tuve que dejar pendiente para irme. Entonces, de repente sí es un poquito complicado recuperar todo lo que dejas, pero poco a poco ya. Eso se va resolviendo. Y por otro lado, la cuestión del viaje sí se va como bajando, se va adaptando, se va adecuando, y todos los sentimientos, pensamientos, experiencias, todo lo que vives en un viaje así, ajá, toma tiempo, sí, para poderlo asimilar. Y eso es lo que realmente he estado yo viviendo ahorita en estos días después de que regresé. Sí, que me imagino que, bueno, en la mañana, ¿no? Ay, esto estaría haciendo, esto viví. Sí. Oh, ya ni me acordaba de esto, ¿no? Sí, mil cosas. Yo digo, para empezar, el horario, ¿no? En sí, la hora. Ajá. El ubicarme ahorita ya, allá están en la noche. Constantemente, como que todavía me vuelvo a transportar al horario de allá. Ajá. Entonces, pues sí, se van asimilando los recuerdos y las vivencias y todo eso. Ay, pues yo creo que el público y yo y todos queremos saber todas esas vivencias, como India, cómo te tocó de manera profunda, ¿no? Uh-huh. Creo que India, pues, es un país que tiene muchísimo que dar, pero no a todos les toca algo muy en particular. ¿A ti qué es eso que te ha tocado? Pues mira, yo te voy a dar la respuesta que tengo hasta hoy, okay. Que todavía yo creo no es como la respuesta definitiva, porque como te comento, es algo que va sucediendo con el tiempo conforme vas asimilando lo que viviste. Como te comentaba la otra vez, realmente India es como algo muy, es un choque fuerte, uh-huh. es un contraste importante. De situaciones, de emociones, de lo que ves. Entonces, yo iba preparada, consciente de que, primera, pues las expectativas no sirven. Ajá. No puedes pensar que vas a ir como a cualquier lugar que hayas conocido antes. Es algo completamente nuevo y diferente. Y por otro lado, pues dejar que sucediera en mí lo que tenía que suceder. ¿Tenías alguna idea preconcebida? Mira, una amiga me dijo, imagínate que vas a otro planeta. O sea, no pienses que va a ser como tal lugar o como tal lugar. Has visto películas, has visto, te comenta la gente que ha estado allá y tal. Inclusive hay gente que va y lo ama y quiere regresar, luego hay gente que lo odia y sale corriendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, en base a eso, pues tú tienes que tener tu propia punto de vista. O no expectativa, porque si tú te vas con una expectativa, pues ya estás partiendo mal. Sí. Pero tienes que estar claro de que es un lugar diferente. Claro. Y yo sí iba clara de que era un lugar diferente, sin pensar cómo, sin pensar si me iba a gustar, si no me iba a gustar. Entonces sí te fuiste como un vaso vacío, así. Sí, 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 sí. Y si tú me preguntas qué es esa parte de que me tocó a mí, yo creo que yo me enfrenté a muchas cosas conmigo misma. Oh, ok. O sea, no necesariamente con ellos o con exacto, el mundo, o en una situación especial. Adentro, era yo conmigo
viviendo lo que estaba viviendo ahí y viendo lo que estaba viendo, ¿no? Que en algunos momentos eran cosas hermosas, en algún momento era un contraste tremendo, durísimo, de un palacio hermoso con la pobreza actual, ¿no? Es como no entender bien por qué, si tienen tanta riqueza de hace mucho tiempo, hoy están tan mal. A lo mejor para ellos eso no es estar mal, pero tú que lo ves como occidental desde fuera, ¿sí ves una ciudad, un país sucio, que desorganizado, como que, ay, es difícil entenderlo desde nuestra manera, ¿no? Desde nuestra forma de ver las cosas. Entonces, si tú partes de ahí, ya te empiezas a conflictuar. A preguntar. ¿Y por qué tanto le gustará a la gente? ¿O por qué tanta necesidad de venir hasta acá a buscar algo? Yo no iba buscando algo en especial. Quería conocerlo, sí, pero algo que fuera especialmente dirigido a mí, pues no, realmente no, ni yo conmigo, ni algo que me aclarara tal o cual cosa, ¿no? Ajá, algo que tú ya tuvieras algo que resolver y te hubiera dicho tu inconsciente, no, es que quiero ir a India para resolver eso, no. Y voy a ir a hacer un retiro porque... No, porque además no fui a hacer ningún como retiro. Como en la película, ¿no? De sí. La lista de... Sí, claro, que claro. Que va y se va a encontrar porque se divorció y no... Exacto. Hay gente que sí lo hace y seguramente sí. Le sirve, ¿no? Porque sí, sí estás completamente en un medio muy diferente. Ajá. Probablemente yo, sin darme cuenta, al vivir todo lo que vivía todos los días, sí iba teniendo eso en mí. Claro. ¿No? Esa parte de sentirme bien conmigo por tal cosa o de no sentirme mal conmigo por estar juzgando o por estar viendo algo que yo no entendía de su cultura, ¿no? Por decirte. Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de emociones y de cosas son las que apenas ahorita voy viendo y al final resulta que sí, es un viaje bien, bien productivo, uh-huh. Aunque no lo tengas como objetivo principal. O sea, y India creo, bueno, yo todavía no tengo la fortuna, pero vivo India todos los días y creo que India te llega. O sea, India te busca porque sabe que la necesitas. Claro. Es como un ente, un espíritu enorme en la tierra. Sí, que sí, va sí. Buscando gente para ir a tocar y decir, te voy a cambiar. Voy a hacer que tu vida cambie radicalmente y vea lo maravilloso que es este mundo. Claro, claro. Y irónicamente yo pensaba... O sea, yo dije, no, yo no llevo esa idea. Ajá. Sin embargo, por la puerta de atrás, sí se te va, sí va sucediendo. Ajá. Sí va sucediendo esta situación de que India tiene algo muy especial, algo que te transforma, porque te confronta muchas cosas, porque te lleva al límite de muchas cosas. Hay gente que de plano cambia su boleto de avión de regreso porque ya no puede más estar ahí. Ya es bastante fuerte. Es muy fuerte. No quiere, a lo mejor te digo, yo regreso, pero nunca más. O sea, no quiero volver a ir ahí por nada, ¿no? O sea, eso es lo que mucha gente vive. Sí. Al igual que mucha gente vive cosas hermosas y habla experiencias divinas, ¿no? Sí, de ese lugar. Tengo dos alumnas, se fueron juntas. Uh-huh. Y regresaron y te puedo decir que era el polo, el negativo y el positivo, yo, pero si fueron al mismo lugar las dos, ¿no? Yo no vuelvo a regresar en mi vida, es horrible, estoy enferma y la otra feliz, como el agua, yo, wow, ok, esto es India, o sea, uh-huh. Son contrastes, polos, totalmente. ¿Ese sí. Es el verdadero espiritualidad? Pues ¿crees sí. Que sea esa la verdadera espiritualidad? Inclusive también te digo que yo dije, a ver, si es gente tan espiritual, por lo menos los hinduistas, ¿por qué? No pude entender de manera así muy clara, según, desde mi punto de vista occidental y como yo veo las cosas, ¿cómo pueden ser tan, tan espirituales o que tú puedas ver que es una gente que
está en paz y que vive y transmite la paz, cuando tú lo que vives y sientes es un caos, caos visual, caos de ruido, caos en todo sentido. Pero esas respuestas se van dando solitas dentro, por lo menos de mí. Sí. A través de la meditación, a través de los recuerdos, a través de... Es más, fíjate que, no sé si te comenté la otra vez, que no he ni siquiera bajado mis fotos del teléfono. No. Entonces, no sabes, estoy como reservando ese momento para volverlo a vivir, ahora sí ya en la computadora, un poquito más grande, y paso a paso, lugar por lugar. Ahorita todo lo que está sucediendo es algo que está pasando solo en mí, ¿no? Ajá. Y que de repente me llegan pensamientos de uno, del otro, y voy llegando a esa conclusión. O sea, esa espiritualidad, a lo mejor yo no la comprendí en ellos, pero yo sí la pude vivir en mí, porque yo pude estar en paz cuando yo, según yo, me sentía intranquila en un lugar tan diferente. O sea, te cachabas en ese momento, decías, bueno, ¿cómo estoy sintiéndome ahora? ¿Veo el desastre? No, yo creo que más bien esto ha venido sucediendo ya después. Ok, ¿cómo viviste? No sobreviviste, viviste India. ¿Cómo? Así como, a lo que me refiero es que cuando estabas allá, ajá. Bueno, ahorita dices que lo estás como pensando, ¿no? Sí. Y cuando estabas allá, ¿lo vivías? ¿Era tan rápido que la verdad no? Sí, no. Así como lo dices. O sea, no te quieres ni sentar a pensar o a tirarte al drama o a reflexionar 3 horas, porque realmente hay mucho que hacer. Hay muchas cosas increíbles, culturales, de museos, de edificios, palacios, de mucho tipo de cosas. Entonces, el que tú te sientes o el que llegues al final del día a hacer tu análisis, la verdad es bien difícil. O sea, estás bien cansada, hay que programarlo de mañana, entonces, ahí sí estás viviendo muy el presente. Ajá, el aquí y el ahora. Ajá, y entonces no estás, realmente no porque sea malo, pero no le das entrada a ningún tipo de juicio, ni bueno ni malo. Y si hoy este lugar no te gustó tanto, bueno, mañana vas a otro y vas a conocer otra parte y más al sur. Entonces eso también te va ayudando y te va llevando durante el viaje, ¿no? Por eso es, yo creo que el regreso es algo tan, tan rico, porque es cuando todo se empieza a sentar y empieza a tomar su lugar. Entonces la gente que te pregunta recién llegada, ¿volverías? Espérame, no sé. Yo ahorita no te puedo decir ni si regresaría, cuándo o a dónde, o definitivamente sí, pero no a los mismos lugares. O son respuestas que se van dando solas en ti dependiendo de lo que hayas vivido. Y ahorita en el tiempo que ya tienes regreso, ¿qué es como que lo poco que has asentado, lo poquito que como que quieres decir acerca de India? Pues que es un lugar que no te puedes perder, definitivamente. O sea, todos tenemos la oportunidad y no te la puedes negar porque yo te vaya a decir ni vayas, ¿no? Ajá. Porque a mí no me funcionó o porque a mí me fue divino. Es una oportunidad que todos tenemos que darnos para conocer y para ver qué es esa magia de India, lo que va a hacer en ti. ¿Crees que es para conectar también con el mundo? ¿Con tu vida diaria? Sí, también. Y para conectar con tu país y con todo lo que vives en tu país, que muchas veces nos quejamos, para que conozcas y comprendas un poco más también, no solo a los que viven allá, sino a los que tienes aquí todos los días, ¿no? Valorando todo lo valorando que... y apreciando y tomando muy en cuenta que somos bien afortunados. La verdad, nuestro país que tanto nos quejamos tiene cosas también hermosas. Y en ese sentido, tal vez dirías, no tienes que ir tan lejos para encontrar cosas hermosas. Claro, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero en ese sentido, sí, de mi país, de la gente, de las costumbres que tenemos. Pero también te podría decir que es poco lo que conoces en este tiempo, casi 3 semanas, sí.
como para poder hacer un juicio de ese tamaño, ¿no? O sea, es algo que tal vez necesitas ir experimentando, y por eso, si realmente quieres conectar con eso, pues tienes que regresar y regresar. Y de, lo, de los lugares que fuiste visitando, la gente, bueno, aquí en México, aunque estamos en otras ciudades, como que sí hay diferencias, ¿no? Como uh-huh. depende del de trato, la provincia. El, ajá. Igual allá lo viste, lo notaste, o es como nada más el idioma. No, sí se nota la diferencia, sí se nota, porque hay lugares que son chiquitos y aunque todos puedan tener la misma característica de ser como ciudad, te digo, medio desorganizado o así, Mumbai, que pues es una ciudad mucho más grande, los edificios, la universidad, o sea, el movimiento es completamente otro. No, no puedes comparar la provincia, digamos, ¿no? Ajá. Varanasi, la ciudad sagrada, pues tampoco la puedes comparar porque tiene lo suyo. Y la gente que vive ahí y las callecitas por donde llegas, no lo puedes creer. O sea, es completamente diferente. Y es un lugar que también te puede fascinar. Ajá. O te puede chocar o caer muy mal. Porque te parece horrible, porque te parece pues toda la cuestión del Ganges, de las cremaciones, de todo eso, es algo tan diferente a lo que nosotros acostumbramos a hacer que pues probablemente eso te cause conflicto, ¿no? A mí no, a mí la verdad sí se me hizo muy interesante. Sí. De hecho, bueno, el Ganges es el río, uno de los ríos más grandes de India. Y es uno de los más importantes de manera espiritual. O sea, claro. Es decir, es que si es como un dios, llamarlo así, ¿cómo es que puedes tirar basura? ¿Cómo puedes estar haciendo cremaciones? ¿Cómo puedes tenerlo contaminado de esa manera? Pero es algo sí, que adoras. Exacto. Esas son las contradicciones que te atrapan y dices, a ver, espérame, no entiendo. No entiendo por qué sucede esto así o qué piensan, pero a lo mejor ellos ni siquiera se lo preguntan. Ellos así han vivido hace... ¿Cuánto tiempo te gusta? Sí, es el país de las más ciudades con más edad, o sea, y, de la antigüedad. Exacto. Y no creo que lo quieran cambiar para nada. Entonces, tú vas y no te gusta, pues tu problema. Oh, wow. Ajá. Oye, y platícame, por favor, mira, nos habíamos quedado en que habías pasado el fuerte. Uh-huh, de Jaipur. De Jaipur. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Hacia dónde te dirigiste? Ahí nos fuimos a Jodhpur. Esa parte del noroeste de India le llaman el Triángulo Dorado. Son como los lugares en donde la mayoría de los turistas que van al norte de India van. Vas de Delhi, vas a Agra, vas a Jaipur, vas a Jodhpur, vas a Udaipur. Son esos lugares que están en esa parte de India. Okay. De ahí nosotros nos fuimos a Jodhpur. Yeah. Esa ciudad, que también tiene su fuerte y su palacio y todo, le llaman la ciudad azul. Entonces, hay una serie de casas, como en una de las callecitas del centro. O sea, desde el fuerte, que como todos los hacen en las colinas, si tienes una vista como más... Increíble. Ajá, sí ves azul. Toda la ciudad. En general ves azul. Pero ya cuando lo caminas, digamos, por el centro, sí ves, todas las casas están pintadas de azul. Entonces, esto es por Shiva, el color azul. Entonces, es bien pintoresco, bien bonito. No deja de ser igual contrastante porque estás viendo casas, puertas, ventanas, todo azul y está muy bonito, pero pues igual la basura por todos lados, ¿no? Y la vaca y la cabra y el borrego y cualquier cantidad de animales. ¿Cómo viviste cómo te relacionaste con los animales? ¿Te daba tentación de acercarte o que tus hijos se acercaban? Yo creo que hace mucho tiempo que yo no me acercaba tanto a una vaca, la verdad. Eso sí, y no porque me den ni asco, ni miedo, ni nada, pero pues sí pasan y están tan acostumbradas que pasan junto a ti como si nada. Ajá. Como que los menos son los perros. O sea,
pero igual las cabritas andan por ahí y como que eso te hace también ver cómo es su contacto tan cercano con los animales. Ajá. De toda la gente a todas horas. Okay, yo lo vive al mismo tiempo. Y vives la misma, te comentaba, ¿no? Creo que esa basura que tú ves en la calle es que la gente la deja para que los animales tengan que comer. Entonces, pues es algo que tiene una buena intención, que a la vez no se va a resolver, porque no van a dejar de darle de comer a los animales, y tampoco va a hacer que la ciudad esté limpia. O sea, son decisiones muy complejas de ellos, ¿no? Sí. Se supone que el gobierno de India ha ido cambiando como poco a poco. De hecho, hay muchas cosas que no se permiten en India, pero la misma gente por las mismas tradiciones no las está cambiando, les cuesta muchísimo trabajo. Sí, yo me di cuenta que son tradicionalistas, tal vez se puede decir. O sea, si tu familia lo viene haciendo desde hace 400 años, ¿cómo, por qué tú lo vas a querer venir a cambiar o te vas a salir de esa tradición? Entonces ellos mismos lo van fomentando y ahí se quedan. Entonces, y es que también como en el gobierno, haz de cuenta, todos son de diferentes religiones. Claro. Entonces, mientras por ejemplo, los que son hinduistas, pues tratan de que todo el mundo sea hinduista. Y entonces está el choque de religiones en la política, es terrible. Entonces eso hace que se vaya como frenando muchísimo. Seguramente. Ajá, la burocracia. Te das cuenta ahí, ¿no? Lo difícil que es que las cosas marchen como deben de marchar. Te platico que una vez, ahorita el partido hinduista en realidad no está como fuerte. Bueno, son muchos, pero ahorita como que no los dejan que hagan muchas reformas, porque ellos quitaron de los libros de la escuela que no dijeran, ni siquiera hay indios que no saben ni siquiera que hay otros países. Imagínate. Porque solo quieren que sea como India nada más, que sea solamente su pueblo. Y no quieren que las personas vean más allá. Fíjate, nada más. Así de grave. ¿Qué gobernante puede querer eso para su país? O sea... Así, sí, hay otro país. Pues si te digo que... México ahí en el mapa del libro escolar. Imagínate lo que era para los familiares de que te comenté del chofer que nos llevó a su casa, de no haber tenido contacto nunca con un extranjero, con un occidental, o sea, ahí en su casa sentado platicando. O sea, fue para ellos también, me imagino, una cosa. ¿Hablaban ellos inglés? Algunos más o menos, si no, pues el que hablaba les traducía. Sí. ¿No te quedaban viendo así como...? Sí, no, y de por sí es bien común que todos quieren tomarse fotos contigo, en general, la gente, porque te ven diferente. Entonces te dicen que sí te tomas una foto con ellos, ¿no? ¿Tu vestimenta fue como... ¿Tratabas de como usar la misma ropa que ellos utilizaban? ¿O tú llevabas así como ropa así? No, así como me ves. Y al principio, un poquito en la llegada en Delhi, sí hacía un poco más de frío. Ajá. Entonces, pues sí, más tapada, la verdad. Y te digo que es como aquí el clima, porque de repente en la mañana hace mucho frío, pero te quitas una, pero entonces entras al palacio, no hay sol, entonces te tapas, entonces sales otra vez, pero está el sol, y así, pero sí hacía más frío. Okay. Ropa ligera, la verdad, porque pues también no se trata de ir cargando ni nada, y algo que puedas, con lo que estés cómoda durante todo el día, ¿no? O sea, el clima que te toque. Y tenis. Y tenis para desde todo. Luego, para caminar, y caminar, y caminar. ¿No tuviste ningún accidente con la basura? ¿No fue horrible? ¿O estuvo no, bien? No, no, no. Tienes que ir súper pendiente. Sí, yo ya me lo he súper pendiente. Yo sí. Sí, porque pues es parte de lo mismo, ¿no? Hay tanta animal ahí, pues que todo está muy sucio. Entonces hay que ir bien atento a dónde pisas y qué es lo que pisas. Pero no, afortunadamente no. Ok, entonces, bueno, ahí es que todo está muy bueno, te sabes. Sí. Estabas bueno, dices que ibas caminando por las callecitas y eran lugares con casas azules. Ajá, ajá. Okay.
Sí, ese es Jodhpur. Y es muy bonito cuando te adentras y empiezas a ver, pues, a las viejitas, a las señoras que están sentadas ahí, pues, en el, en la puerta de su casa y están viendo la gente que pasa. Sí te puedo decir que éramos nada de, de turistas, ¿eh? O sea, había veces que yo me sentía como medio extraña de que nada más éramos mi amiga y yo. O sea, esa zona, pues sí, obviamente es la que recorren los turistas, pero sería por la época o no sé. Pero entonces más les llama la atención. Los niñitos son muy lindos. Todo el tiempo te preguntan de dónde eres, cómo te llamas. Y se emocionan de que les contestes y de que les saques plática. Y eso sobre todo es cuando estás así como en el pueblito, digamos. Hay una... Bueno, tengo un amigo que tuvo la oportunidad de ir y me dijo, no, a mí se me ocurrió darle dinero a un niño y ya tenía como 30 sí. a mi alrededor. O sea, van a decirles a otros, ay, ya me dieron una propina y no, dice, me tuve que ir a esconder a un bar porque de verdad me corrieron. Esa es la verdad, eso es lo triste y sí te lo advierten. No lo hagas. No lo hagas, porque no te los vas a quitar de encima. Entonces, pues sí, les sonríes, les contestas lo que te preguntan, pero ya, bye. Si no, la verdad es que te empiezan a así, como tú dices, y no te dejan ir. Ajá. De ahí, de Jodhpur, pues conocimos también, hay muchas tumbas, de... lugares que del caos que se vive, con un poquito que estén alejados, no te imaginas la paz que se siente en esos lugares. Unos jardines hermosos y un mausoleo ahí y vas y todo como en la misma proporción de belleza, pero hay unos más chiquitos, hay unos más alejados, o sea, a lo mejor no era el del principal, pero lugares muy bonitos en donde sí te llama la atención, o por lo menos a mí me llamaba mucho la atención, es decir, no puede ser que dentro de ese caos tú vengas aquí y sientas esto. Entonces, esa fue una experiencia bonita también de Jodhpur. Hay pozos también, hay muchos pozos, pero pozos no como el concepto que tenemos nosotros, sino es una construcción muy grande que se va bastantes metros hacia abajo. Ajá. Y tiene muchas escaleras, o sea, eran como, pues sí, receptorios de agua, y con esas escaleras llegan. Ay, ya sé cómo, es como un terreno bastante grande, como vamos a suponer que el tamaño de no sé, de un estadio, bueno, no estadio, no sé, de una plaza, ¿no? Uh-huh. Enorme, rectangular, y van... construyeron como los escalones así en la pared, parece como si estuvieran en exacto. la pared. Están en la pared, en las cuatro paredes hay, hay segmentos de escaleras para que puedas llegar hasta abajo. Y entonces ya se ve como igual como si fuera una piscina, ¿no? Algo. Ajá. Y ahí es donde toman el agua. Sí. Sí, entiendo. Sí, he visto fotografías de eso, muy interesante. Bien interesante y súper bien conservados también. Y obviamente ¿y siguen excavados. Tomando agua ahí o solamente no, están secos? Ya, ya bueno, no, de hecho ahí en Jodhpur había uno que sí tenía agua sucia, pero pues nada más lo dejan ahí o tal vez se llenara con de repente las lluvias o tal, pero ¿te dejaron bajar por el pozo o solamente lo alcanzas? Hay una parte en donde te puedes acercar un poco más, pero había gente que sí bajaba más. Yo no, la verdad, no. Las escaleras son muy chiquitas, entonces, los escalones son no muy chiquitos. Y no hay dónde agarrarse. Y no hay dónde agarrarse. Ajá, sí. Exacto. Pero ese tipo de construcciones son bien interesantes y bien padres. Eso fue de Jodhpur. Te llama la atención también como por poquito que te metas a una tienda a ver lo que sea, ya te están queriendo vender. Bueno, ¿a ti te llevaban a esas tiendas o tú entrabas a alguna? No, yo entraba si sí, queríamos. Me platicaron que te había metido, los personas de los tours los llevan a lugares como muy, muy caros, de cosas de oro y así, todo en dólares y así.
Y yo, no, pero pues como que hay que meterse a una tiendita, ¿no? Como que a ver las cositas que venden, no sé. Sí, no, hay mil. Y la verdad es que también a veces te sientes hasta un poco insegura porque te quieren llevar. Son tiendas que tú entras y ves como la planta baja, pero lo primero que te dicen, no, ven. Acá arriba está lo bueno, vamos arriba. Ahí están los tapetes, ahí están las telas, ahí está todo y las pashminas y tienes que subir. Y mira, no tengas miedo, aquí yo te voy a mostrar que somos el no sé qué número vendedor en la revista fulana. Y entonces ya cuando acuerdas ya te están llevando. Y ya quieres llevarte todo. Ah. No, porque no era mi interés. ¿Quieres subir? Y además te dicen, sí, no te preocupes, te lo enviamos. O sea que nada de que no, ¿cómo crees que me voy a llevar un tapete? ¿No? Pero esa sensación de pronto sí es un poco acosadora. Oye, tenemos que ir a un corte. Oh, ahorita regresamos, okay. No se vayan. Perfecto. Bienvenidos otra vez, estamos aquí platicando de el viaje a India. Está Lynn con nosotros. Aquí yo feliz escuchando todo lo que me está platicando. Yo me imagino ya, yo estoy allá. Claro, lo bueno es soñar, ¿no? Y todo te lo puedes imaginar o lo puedes ver en un cuento y así. Igualito. Igualito. Igualito, sí.
Sí, esos personajes con el turbante y la vestimenta, sí están. Oh, sí, my están God, allá. Increíble. Y bueno, me estás diciendo, bueno, estamos hablando un poco de las tiendas que te metías, sí. Y sí era como bastante complicado. Sí, salir. De repente se pone un poco incómodo. Ajá. Y después, bueno, que viste el pozo, uh-huh. Y después. Después de ahí, de Jodhpur, en todos estos lugares, yo creo que lo razonable es que te quedes una o dos noches cuando mucho, porque pues son lugares chicos que puedes visitar en una mañana y media y es todo. Bueno. Y también muchas veces, dependiendo de dónde estés ubicada, pues qué tanto tengas la posibilidad de moverte hacia el centro o hacia eso, ¿no? Si tu hotel está lejos o eso, pues ya en la noche como que no es, por lo menos para nosotros. A lo mejor ellos te dicen que sí es seguro, pero pues no sé, realmente no sabemos ni si todos están dormidos o si hay actividad o si hay mujeres solas o... Entonces realmente eso ni lo experimentamos. Okay. Entonces, ahí nada más estuvimos dos noches también. Y de ahí nos fuimos, volamos hacia Mumbai. O sea, bueno, cuando eran ciudades, ¿cómo te transportabas? ¿En camión, tren? No, en coche. Ah, ok. Arreglamos por medio de TripAdvisor, una agencia de viajes, que te da ese servicio que tú quieras. Okay. O de chofer, o de guías, o de todo lo que tú necesites. Hay, la verdad, un mundo increíble para hacer que tu viaje funcione súper bien, porque tienes opiniones de la gente, lo que le gustó, lo que no, y hay muchas agencias que te ofrecen todos esos servicios bien profesionales. Wow. Y no tan caros. Entonces, así fue como nosotros contactamos a este chofer que nos llevó con el coche. Wow. Durante este recorrido que terminó ahí en Jodhpur, y ya después lo hicimos nada más con aviones. Ah, ok. Ya cuando porque, era en el espacio es muy... Exacto, porque de ahí... ¿Como avionetas? No, un avión grande, avión, sí. Sí, porque pues, son distancias importantes. O sea, es un país tan grande... Sí, es un subcontinente. Que para llegar a Mumbai, no me acuerdo bien, pero pues sí puede ser un vuelo de una hora y media, dos... Entonces, es como irse aquí a Cancún, ¿no? Más o menos, sí. Y ahorita con el día está empezando el calor. Ajá. Oye, y bueno, ¿te fuiste a Bombay, al lugar de las estrellas? No. Oh. Ay, sí, a Bollywood. Sí los ves por la calle, sí lo ves. Yo trataba de ver alguna noticia en la tele, pero la verdad, lo único que pasa, hace cuenta que son como comedias o películas Bollywood. Ajá. Gente bonita, que son los actores que hacen la parte de hollywoodesca. Ajá. De la India. Sí. Entonces, eso sí lo vi. Vi dos que tres en vivo. ¿Tú los conoces? Bueno, es que ayer en el programa estuvimos hablando de Bollywood. Entonces, ajá, estuvimos hablando así de varios artistas, Shah Rukh Khan, ¿no? Y entonces, bueno, yo dije, ay, imagínate ver alguno enfrente, ¿no? Yo muero. Ay, pues yo la verdad igual y los vi, pero no sé ni cómo. ¿No fuiste tú, era la acosadora? Ni cómo se llamaba, ni quién era. No, perdón. No, ni tomó foto. No, fíjate que no era así. Yo era para decirle, oye, ahora sí me la tomo contigo. Ay, ok, está bien. Sí, sí, sí. En Bombay se puede totalmente respirar otro ambiente, porque pues ya, una ciudad más grande con mucho más movimiento de todo tipo, ¿no? Okay. De estudiantes, de gente que camina, no tienen metro. O sea, están los trenes y sí te puedes transportar, pero el metro como tal lo están construyendo, tengo entendido. Ah, okay. Que debo decirte que en Delhi nos movimos en el metro increíble, increíblemente bien. O sea, es como
yo me sentía más tranquila, más segura, más rápido todo de ir abajo que la parte de arriba con la complicación del tráfico y tal. Creo que no tengo que ver tantos videos, porque he visto unos videos del metro, es como aquí en Pantitlán a las 7 de la mañana. O sea, pero haz de cuenta, hardcore. O sea, avientan y se. O sea, ya van, o sea, está avanzando el metro y ya se están metiendo por las ventanas. Y yo, oh Dios mío, y si yo quisiera ir a una estación, así me va a pasar. Bueno, no lo viví así, me acabas de tranquilizar. A lo mejor. En el momento que haya más, que sea la temporada alta, posiblemente, pero yo no tengo ni siquiera idea también qué tanto se mueven los turistas, como para que notaras una diferencia de cantidad de gente. Uh-huh. Bueno, turistas extranjeros, porque hay mucho turismo de ellos mismos, ¿no? Entre ellos, claro. Entonces, la realidad es que sí nos movimos muy bien. Pero en Bombay, pues no. Entonces ahí sí ves ríos y ríos de gente caminando. Y de repente hizo una camionetita parada aquí junto a nosotros, como un pecero, por decirte, un microbús chiquito. No, hombre, no sabes, así como tú dices, así se subieron. O sea, de que en el momento que se cerró y abrió la puerta, así, todos a ganar lugar. Sí. Eso me llamó muchísimo la atención y me impresionó del el movimiento que hay ahí. O sea, otra cosa, otro ritmo. Ajá. Porque la gente trabaja, porque hay mucha más actividad, porque hay muchas más cosas, supongo, culturales. Están todos los estudiantes, ves mucha gente joven. Entonces, y como que en esa avenida principal, pues está la universidad, está la escuela, el college. Ajá. Está una biblioteca muy grande que quisimos entrar y era sola para socios. ¡Ah! Nos dejaron afuera. Sí, una lana, por favor. Y son edificios, además, totalmente de la época que los ingleses construyeron, entonces bien bonitos. La verdad, el museo hermoso también, con unas exhibiciones. ¿Es un museo importante de Bombay? Sí. Y además con muchos jardines afuera. Entonces, tienes como el Museo Nacional, tienes el de Arte Moderno, tienes opciones, ¿no? Para ver. Y todos como que sí le dan importancia a la cultura, desde luego, ¿no? Entonces, como para invitarte a que de verdad vayas. Entonces, ves todo tipo de esculturas, como que ves los mismos dioses, pero de diferente manera. Hay algunos que son como de que estuviera la exhibición, pon tú, como en piedra, otros de bronce, otros súper bien puestos. Me llamó la atención mucho joven estudiante que se van al museo a pintar. ¿No? Wow, okay. A pintar la obra que están viendo, y entonces pues ahí están sentaditos durante un buen rato, y ese es un ambiente cultural que se respira muy padre ahí. ¿Es específicamente Bombay o en realidad en India? Tal vez en India, pero aquí se nota más. Ah, ok, como que ajá. Es el mundo del arte. Exacto, y de la, como más la cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces, fuimos a otro museo que estaba un poquito más alejado, y ahí pensábamos encontrar, estaban por montar otra exhibición, pero tienen cosas que en otros lugares no tienen. Un museo muy bonito, parece un poco el museo de la ciudad, de México, ajá. Y encuentras cosas que no ves en otros lados, como de la historia, pero para poder entender, imagínate, cuando tú ves en la calle tanta diversidad de vestimenta, ajá, y no entiendes en relación a la religión, ajá. Como que dices, bueno, ¿y este por qué se viste así? ¿O este por qué trae el turbante de este color? ¿O por qué hay tantos? Ahí sí te das muy bien cuenta de la diversidad que hay, ¿no? Sí. De religiones. Sí.
Y al ver eso, tienen una exhibición de como muñequitos, y entonces todos están representando la religión, y ahí vas viendo cada de dónde son y cómo están vestidos para ubicarlos en la calle, ¿no? Ajá, ok, y decía, ya entendí. Este es así, este es el otro, sí. Sí. Oye, pues, sí, que se nos acaba el tiempo. Híjole, no hay mucho Podríamos hablar y hablar y hablar, pero pues tenemos tiempo. Ok. Y el tiempo es oro. Y entonces, pues, tenemos que dejarlos. Ojalá y este pequeño viaje por India les haya gustado. Para mí es un gusto, un enorme gusto compartir esto que yo viví y... Muchísimas gracias, Marce. No, cualquiera, no. Les preguntas y bueno, me ha pasado. ¿Y cómo te pasó? Pues bien. Claro. ¿Pero por qué bien? Así platícame es, sí. Esos detalles, cómo los viviste, ¿no? Y claro. Te agradecemos mucho porque nos estés compartiendo tu gran viaje. No. Yo feliz de contarles y a la vez es como una catarsis, ¿no? Cuando sacas y piensas, es cuando realmente empiezas a sentir todo lo que está sucediendo en ti. Y todavía te falta, ¿no? Te falta. Claro, debe de faltar todavía. Pues bueno, te agradezco muchísimo. Muchas que hayas gracias, venido con nosotros, hayas compartido este espacio con el auditorio y pues muchas gracias, namaste. No, a ti muchas gracias y viva India. Viva México, viva India. Y viva India.